Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. La pólvora aún se puede oler en el ambiente. Las ruinas de lo que era Alemania son todo lo que queda del que alguna vez fue el Tercer Imperio. Pero mientras sus habitantes buscan literalmente rehacer su país y sus vidas, los aliados los han dividido en zonas de influencia y, para desgracia de algunos, el lado soviético tiene planes muy interesantes para ellos. Entre ellos, se dio la de ayudar a desarrollar una policía política, siendo cristalizado este logro tras la creación de la República Democrática Alemana en 1949 y, posteriormente, el Servicio de Seguridad del Estado de Alemania Oriental, o abreviado en alemán, Stasi, en 1950. Tanto sus creadores como sus agentes vieron a esta organización como el escudo y la espada del Estado, actuando más en el papel de espada durante los consiguientes 40 años. Bienvenidos historiadores a un nuevo episodio de Historia Oscura. En esta ocasión les comentaremos acerca de la ya mencionada Stasi, la policía política de Alemania Oriental, que en fines prácticos mantuvo ese país como un estado policíaco de manera casi permanente hasta su disolución en 1990. Nos enfocaremos en sus tácticas, crímenes, líderes y legado. Pero antes, dejen su like, comenten y compartan el contenido para llegar a más personas. Sin nada más que añadir, pasemos a la historia del día de hoy. Como comentamos al inicio, la Stasi nace como consecuencia de la división de Alemania en dos secciones distintas y también como respuesta a las constantes protestas de los alemanes que no querían ser parte del paraíso socialista que creaba su líder de ese momento, Walter Ulbricht, el cual veía preocupado cómo miles de personas emigraban hacia el malvado lado capitalista. Por ello, copiando el modelo estalinista de represión e inspirándose en la famosa NKVD, antecesora de la tan famosa KGB, se creó el Ministerio de Seguridad del Estado el 8 de febrero de 1950, aprobado por el aparato legislativo de la Alemania Oriental, la Volkskammer, y que, según se dijo a la población, sería una medida defensiva para repeler la subversión occidental. Su primer director fue Wilhelm Seisser, quien tenía experiencia militar en la Guerra Civil Española como parte de las Brigadas Internacionales y, evidentemente, era miembro del Partido Comunista de Alemania, en ese entonces conocido como Partido Socialista Unificado de Alemania, o SED por sus siglas en alemán. El conflicto en España le dio a él y a otros de sus allegados experiencia aplicando disciplina dentro de las filas de las brigadas y, como complemento a su formación, identificando y eliminando a elementos trotskistas. Una de sus primeras intervenciones de esta policía fue vigilar las fronteras del nuevo estado y también encerrar a todo aquel que fuera sospechoso de disidencia, lo cual era un concepto muy ambiguo y que no requería ningún tipo de juicio para ser realizado, porque eran prisioneros políticos o, en el mejor de los casos, se organizaba un juicio falso para servir de ejemplo y escarmiento, pero no era la costumbre de la Stasi detenerse en estas nimiedades. Seisser se dedicó a crear un cuerpo formidable de inteligencia, tomando como base la estructura que ya había establecido el gobierno soviético en Alemania, enfocándose en principio en infiltrar agentes extranjeros y reprimir con brutalidad a cualquiera que sintiera el curioso deseo de cuestionar al régimen. El 16 de junio de 1953 estalló el levantamiento de Berlín, el cual puso en evidencia muchas cosas. Primero, la Stasi no estaba preparada para enfrentarse a manifestaciones y, por tanto, se usaría todo el poder del Estado Socialista Alemán y de la URSS para reprimirlos y, sobre todo, que la policía secreta no se tentaría el corazón a la hora de someter a sus conciudadanos. Se calcula que más de 35 personas fueron asesinadas en este levantamiento que llegó a varias partes del país. Algunos fueron fusilados, pero no se conoce el número exacto, salvo que pudieron haber más de 10.000 arrestos. Según estimaciones, para 1956 había 13.000 presos políticos en esta Alemania, siendo aproximadamente el 31% de la población carcelaria. Evidentemente, esto trajo consecuencias, y aunque el líder de Alemania Oriental, Ulbricht, salvó su puesto,
conspiró para deponer a Sizer como jefe de la Stasi con la ayuda de Eric Melker, que sería de gran importancia en el futuro. El nuevo jefe fue Ernest Waldweber, buscando cambios dentro de la organización. Por principio, reconoció el horror de no saber leer el estado de ánimo de la población, pero era algo que no se volvería a cometer. Se decidió ampliar el personal activo a decenas de miles y de igual manera empezar el acoso sistemático a la privacidad de los ciudadanos alemanes. ¿Cómo? Mediante la vigilancia doméstica y reclutando más informantes, formales e informales. Los segundos fueron nombrados Inoffizieller, Mitarbeiter, los cuales eran intimidados o hechos sentir especiales para seguir informando de las actividades de las personas. Se calculan alrededor de 180.000 de estos. El sistema de opresión sistemática se consolidó con la llegada de Erich Mielke en 1957. Se decidió revisar constantemente a los ciudadanos. Se perforaron agujeros en las paredes de los hoteles, casas o sanitarios. Se filmaban, grababan y se recopilaba su información. Cuando alguien visitaba la casa de un agente, este tenía que reportar el suceso a sus superiores, pues si no lo hacía, sabía que estaba siendo vigilado y pagaría caro su desacato, pues había activos entre 80 y 85 mil agentes listos para vigilarlo. Aunque no se descartó el uso de reprimendas físicas, se recurrieron a nuevas tácticas en los 70s y 80s, como por ejemplo el Zersetzung, que traducido al español es equivalente a biodegradación o descomposición. ¿Pero en qué consistía? Imaginen el siguiente escenario. Te levantas a la hora habitual, te bañas, desayunas, pero cuando vas de salida, notas que tu pareja te ha ignorado toda la mañana y se niega a dirigirte la palabra. Situación que te parece extraña, pero decides dejarla para después. Una vez fuera de tu hogar, pierdes el autobús camino al trabajo. Por tanto, toca caminar hacia tu destino. Luego de un recorrido poco agradable, lo único que encuentras en tu oficina es tu escritorio completamente limpio. Al dirigirte a la oficina de tu jefe, no recibes más que una escueta excusa de tu despido. ¿La razón? ¡Eres un mal empleado! O eso te han dicho, mientras seguridad te escolta fuera del recinto. Al regresar a casa, tu pareja se fue. Tratas de llamarla a sus padres, pero no contesta y nadie contesta tus llamadas. En este ejemplo podemos ver la Zersetzung en acción, una táctica que destruye la confianza al individuo, su autoestima y, de ser necesario, su voluntad de pensamiento libre. Los arrestos se dieron por todos lados. A veces por haber alzado la voz en una reunión o no estar de acuerdo con el régimen, lo cual llevaba en automático la detención sin juicio. Los tratos en las prisiones no eran cómodos, siendo acosados desde su llegada a prisión las personas, revisados incluso en zonas muy íntimas, para cerciorarse que no trajeran nada con lo cual escribir. Además, estaban mal alimentados y reprimidos de manera constante, con la finalidad de quebrar su resistencia. Las ejecuciones bajo pena de muerte fueron aplicadas por delitos como ofensas económicas, asesinato, espionaje y disidencia. Esto se derogó hasta 1987. Se dejaron de lado las penas públicas y se recurrió a un simple disparo en el cuello. Siendo un secreto para muchos de los familiares esta condena, los cadáveres serán cremados y enterrados en lugares tan poco creíbles como edificios en construcción. El número total de víctimas es difícil de saber, pero se cree que 200 miembros de la Stasi misma fueron ejecutadas por distintos medios. La estructura burocrática era bastante impresionante, pero una de sus oficinas más importantes fue el Departamento de Reconocimiento, el cual estuvo a cargo de Marcus Wolf desde 1951 hasta 1986. Se enfocó en espionaje en el extranjero, consiguiendo sonoros éxitos como robar documentos directamente de cuarteles del occidente o, de manera más escandalosa, infiltrar agentes en el gobierno de la República Federal Alemana, siendo el más llamativo Günther Guillaum, quien fue secretario del canciller Willy Brandt y fue descubierto como espía de la República Democrática Alemana en 1974. Debido a ello, el líder alemán tuvo que renunciar, se encarceló a Guillaume y recobró su libertad tras un intercambio con Alemania Oriental por otros espías en 1981. Naturalmente, fue recibido como héroe y posteriormente escribió su propia autobiografía. Paradójicamente, tanto él como Wolf consideraron un error la caída de Brandt debido a la política conciliatoria del canciller y su popularidad. Como muchos de ustedes saben, 1989 fue uno de los años más difíciles para el socialismo porque cayó finalmente el muro de Berlín.
Justo en el 40 aniversario de la República Democrática Alemana, el 7 de octubre de ese año, el líder del país, Erich Honecker, que se había opuesto a las medidas liberadoras de Mijaíl Gorbachev, vio con terror cómo se descomponía el país que había liderado con puño de hierro. Ni siquiera el temido líder del Stasi logró que la policía reprimiera a los manifestantes. La situación escapó del control del Politburó de Alemania Oriental, y aunque renunció Honecker tras la pérdida de apoyo de todo el aparato estatal el 18 de octubre, la situación era francamente insalvable. El 9 de noviembre cayó por fin el muro. En este momento, las esperanzas de ayuda de la Unión Soviética para contener la situación simplemente desaparecieron. La Stasi, la que fue espada y escudo del régimen, veía en shock la caída de su paraíso represivo, cuyos integrantes de manera frenética y poco ordenada trataron de destruir los archivos en su sede central de la capital alemana. El 13 de noviembre, Erich Mielke fumigó en televisión y en vivo en el Parlamento de la República Democrática Alemana. Se le impidió hablar, no le permitieron decidir sus acostumbradas bravatas y mentiras, y aunque fuera el hombre más temido en ese momento, finalmente rompió en llanto, retirándose al poco tiempo tras probar lo que se sentía no tener voz. El 17 de noviembre de ese año llegó el fin oficial de la Stasi, siendo renombrada Oficina para la Seguridad Nacional. El 18 se le quitó todo poder a Mielke y su cargo. Para su sorpresa, el 7 de diciembre fue arrestado y se le impusieron cargos por dañar la economía del pueblo, traición y conspiración. La República Federal Alemana también lo acusó de terrorismo, lo cual complicó gravemente su situación legal. Mientras tanto, la población no olvidaba el desprecio que le tenía la Stasi, por lo que el 15 de enero de 1990, los ciudadanos irrumpieron en las oficinas de la policía secreta y detuvieron por fin la destrucción de archivos, no sin antes sorprenderse con la cantidad de información que había recabado esta agencia. Si podemos nombrarle de alguna manera esto, sería orwelliano, porque se calcula que hay 178 kilómetros o más de archivos de información de los alemanes orientales, habiendo destruido solamente el 5% de sus contenidos esta policía. Como dato curioso, muchos agentes del aparato de inteligencia de Alemania Occidental se colaron entre los manifestantes, buscando algunos archivos demasiado importantes para caer en manos del populacho. Los cogieron con presteza y se escabulleron en el silencio de la noche. Las personas estaban impactadas y asqueadas por el grado de invasión a su vida personal, pues se dieron cuenta que simple y sencillamente, la República Democrática Alemana no era un país, era un estado policíaco. Aunado a esto, se encontraron con vinos, carnes y demás delicias culinarias y comodidades que les estaban impedidas de disfrutar. Un caso típico de hipocresía de parte de los líderes socialistas. Entre las múltiples actividades de la Stasi, además del espionaje, está el apoyo a organizaciones que difundieron el terror en Alemania Occidental. Contrabando de mercancías y divisas, sabotaje, entrenamiento de agentes de otros países, diferentes grados de asesinatos políticos en el exterior, colaboración con la KGB, infiltración en Polonia, y un etcétera que es demasiado largo y demasiado penalizado por YouTube. Se iniciaron investigaciones contra múltiples agentes y funcionarios de esta agencia, pero la situación ha sido compleja. No todo mundo pagó por sus crímenes y más de uno logró evadir la ley debido a acuerdos, artimañas e incluso cambios de identidad. Y también, hay que decirlo, debido a que en algunos casos se decidió dejar las cosas por la paz, debido a lo sensible de algunos temas e información. La Stasi fue una institución criminal y obsesiva que protegió el régimen hasta donde pudo. La situación político-social lo superó en todo aspecto, pero fueron una de las organizaciones de espionaje más efectivas de su momento y de la cual queda un extenso registro de sus actividades. Su relación con la KGB confirma su eficacia, porque incluso cooperaban mutuamente, permitiéndole a la inteligencia soviética trabajar del mismo modo que la Stasi en la República Democrática Alemana desde 1978 hasta el final, sirviendo para los jóvenes agentes de la URSS foguearse en este ambiente, y uno de ellos era un entonces desconocido Vladimir Putin. En la memoria de los alemanes, queda el recuerdo de una policía secreta que siempre estaba atenta, siempre alerta, y mejor aún, siempre dispuesta a ejercer cualquier forma de represión contra ellos. Sin embargo, así como surgió la República Democrática Alemana, el castillo de naipes sobre el cual se construyó el reino de terror desapareció, y su poder con ello. Díganos, historiadores, ¿qué otras agencias quieren que veamos?
Y con este cuestionamiento terminamos un capítulo más de Historia Oscura. En espera que haya sido de su agrado e interés, como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon, como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose, con la promesa de vernos pronto, en otro momento oscuro de la historia.